aprovechar que el Parra me da pie, Toño, para decir, y lo voy a decir con todas sus letras. Por eso era importante, y grábeme, don David, por lo que hemos visto en los últimos días, era importante entrevistar a Alejandro Rojas Díaz Durán, que ha asumido el puesto de senador, ha asumido el cargo de senador, de alguna manera reemplazando por el momento a Ricardo Monreal, quien era el senador de planta, pero que pidió licencia para estos recorridos de las corcholatas por territorio mexicano. El suplente era Alejandro Rojas Díaz Durán, sube a senador. En esa entrevista de hace unos días me criticaron mucho, que para qué le das aire, que para qué le haces el caldo gordo a este personaje. Bueno, para algo nos iba a servir, para advertir que Alejandro Rojas Díaz Durán parece más panista que Santiago Krill, parece más perredista que el tragabalas de Chucho Zambrano, parece más priista que el maldito de Alito Moreno. En serio, a veces uno ya no entiende cómo esto no es calificado como fuego amigo. Este personaje verdaderamente defiende los intereses de la 4T. Vea y escuche cómo sale a redes sociales a defender a Xochitl Gálvez del presidente. Yo le insistí mucho, ten pantalones, si te confrontas con ideas, dilo directamente, presidente López Obrador. Y decía, no, yo no estoy confrontado con el presidente. Si no es estar en contra del presidente lo que dijo en la entrevista, dígame si esto que circula en redes sociales no es ponerse en contra del presidente. Alejandro Rojas Díaz Durán, con mucho respeto, salió peor que Gibran Ramírez y Ricardo Monreal juntos cuando andaban en el golpeteo. ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de la República por Morena, y les quiero decir que yo siempre he estado en contra de que los presidentes en México, con todo el poder que ejerce un jefe del Estado en nuestro país, lo utilice para tratar de eliminar políticamente a alguien de la oposición, a un adversario político o simplemente que no coincida con él. Eso es abuso de poder. Eso es lo que hizo el presidente Fox cuando intentó desaforar a lo hoy presidente López Obrador y le salió el tiro por la culata porque millones de mexicanos lo apoyamos. Lo único que logró fue catapultarlo a la presidencia de la República. Por eso me parece no solo un error, sino que no es ético, no es legal y no es democrática esta embestida contra la senadora Xochitl Gálvez, que intenta mancharla en lo moral, señalándola como corrupta cuando es una historia de éxito porque sus empresas firmaron 1,000 millones de pesos con otras empresas del sector privado, y si hubiese elementos con las que firmó con el gobierno, pues que el gobierno vaya ante la autoridad competente, pero que no utilice la guerra sucia para tratar de manchar la reputación de una mujer que sí es indígena y que sí es opositora. No nos equivoquemos, porque puede ser un boomerang que se nos puede regresar. Gracias. Dame tu opinión, Toño. Antes de yo mentársela, es que no queda para más. Dame tu opinión, cabrón. Es que ya esta autocrítica es el fuego amigo que está golpeteando a la 4T y al presidente directamente. Abuso de poder le llama Alejandro Rojas Díaz Durán. Es más, salió más morenista y más cuatrotero Gilberto Lozano, la Gilbertona de Frena, que este. Dame tu opinión, Toño. Sí, Gilberto Lozano dice que no hay que ni siquiera hacerle caso al mensajero, sino al mensaje, al no querer ni siquiera mencionar al presidente López Obrador, a quien evidentemente desprecia, como es Gilberto Lozano. Pero a ver, aquí hay varias cosas que me parecen verdaderamente indignantes. En primer lugar, el tener a un hombre blanco, una vez más, asegurando que Xochitl Gálvez es indígena. Eso es, Vicente, eso va, pero pasa a todos los confines de lo ridículo y de lo absolutamente racista. Toño, pero no te detengas en eso. En el tema político está muy cabrón. Espera, es que eso voy, ¿no? A lo mejor esto suena como una nimiedad,
pero es verdaderamente lamentable que cierre su comentario asegurando que ella sí es indígena. Bueno, pues, ¿a qué etnia pertenece o qué lengua habla? Xóchitl Gálvez, ¿y tú qué le sabes, no? Punto número uno. Punto número dos, el hecho de que justifique algo que es a todas luces corrupción o corrupción, como quieras tú llamarle, ¿no? Algo que es verdaderamente claro. Tenemos una funcionaria pública que se favoreció en sus empresas con contratos millonarios mientras era funcionaria pública. Lo que es peor, ha quedado exhibido cómo es que, siendo senadora de la República, se ha opuesto una y otra vez a determinaciones en contra del INAI y tiene contratos con el INAI. Bajo esta premisa, ¿con qué cara cualquier persona, cualquier personaje, podría decir que ella, pues simple y sencillamente, es una empresaria exitosa y que no hay corrupción entre lo que ella hace? Por supuesto que Alejandro Rojas Díaz Durán tiene el derecho de decir lo que él quiera. Él tiene libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de, pues vamos, expresión en esa el máximo cuerpo legislativo que tenemos, que es el Senado. Sin embargo, a ti te dijo algo muy, muy claro, que lo que busca es ser congruente con sus actos, ser un buen político, ser claro y evidente. ¿No sería más congruente hacer este tipo de comentarios desde el Partido Acción Nacional, desde el Partido Revolucionario Institucional? ¿Por qué chingados continúa siendo Alejandro Rojas Díaz Durán un senador por Morena? Eso es lo que yo no entiendo. Sí, esto es algo que nos esperaría de Santiago Gil y te burlarías de él. Eso es lo que te esperarías de Vicente Fox y nos burlaríamos de Vicente Fox. Pero no te lo esperas de alguien que dice ser de Morena, ¿no? O sea, que defienda a capa y espada a Xóchitl Gálvez con puras situaciones verdaderamente indignantes. Estoy de acuerdo contigo, Toño, y por cierto, aprovecho para agradecerle a Andrés del Olimpo que nos haya mandado $10 de superchat. Dice, Chente, eres la mismísima en venas, sé que entendiste, cero miedo con los que nos roban a nuestro México. Saludos desde Nueva York. Gracias, Andrés. Mi querido Toño, y es que uno no entiende cómo quisieran hasta marcarle línea al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es un abuso desde el poder. Con esos amigos, ¿para qué quiere el presidente enemigos? Ahí está Alejandro Rojas Díaz Durán. Y ya llegó Gibran. ¿Eres tú, Gibran? Venis Bodoque. No sé, este troll, este bot, no sé qué sea, dice. Eres un lambebotas. Lambebotas. Ah, bueno, usted a lo mejor quiso decir lambebotas, pero está bien. O sea, las dejo bien. Lambidas, Venis Bodoque. Eres un lambebotas, cocretero. Ano Solovinos, sigues llorando por tus lentes, mitómano solapador de corrupto. ¿Por qué meterse los misóginos? Qué desagradable, por eso nadie te ve. Híjole, nadie nos ve. Qué tristeza. Por eso seguimos avanzando y algún día terminaremos en las cámaras y videos y micrófonos de Latinos o de Alarraqui. Anda perdido por aquí, ¿cómo se llama? Gibran Ramírez, perdón, Venis Bodoque, pero bueno.